Los hombres fueron sorprendidos por una valiente patrulla policial encabezada por el cabo Luis Emilio Hernández Sosa y el raso Ángel José Smith Mercedes, quienes lograron capturarlos, resultando uno de ellos con varias heridas de perdigones, mientras que el otro recibió un golpe en la cabeza. Así que aquí estaban tratando de penetrar esos ladrones. La policía inmediatamente acudió y, gracias a Dios, no lograron penetrar con la muy buena actuación de la policía y de los vecinos, y agarraron todos los ladrones. Los heridos fueron identificados como Rafael Pérez Chalas, de 64 años de edad, miembro del Ejército Nacional, y Henry García, de 30 años, ambos nativos de la ciudad del Ceibo, a quienes se les atribuye haber roto las paredes del establecimiento comercial utilizando un gato hidráulico. Estaban agresivos porque sonaron unos cuantos tiros. Ellos parece que le dispararon a la policía. La policía se defendió, gracias a Dios que la policía, ninguno resultó herido. A los detenidos, que fueron referidos al Hospital Regional Doctor Antonio Musa, con asiento en San Pedro de Macorís, se les atribuye otros robos, entre ellos al del Banco Ademi de esta ciudad, hace unos 3 años, y el más reciente, el que afectó la casa de cambio Monero. Finalmente rompieron, explotaron primero la pared, ¿verdad?, para poder entrar, ¿no? Y luego con antorcha, me imagino, con un equipo de soldadura, pudieron explotar la caja fuerte. No, la abrieron, la explotaron con acetileno, explotaron, pudieron abrirlo. Fue un trabajo bien profesional. Esta es la tercera vez. La primera vez fue en el 90 y pico, luego en el 2003, y hace aproximadamente 45 días que intentaron penetrar al supermercado. La policía ocupó 2 escopetas calibre 12, un gato hidráulico y un trozo de madero que utilizaban para romper las paredes de los negocios. En un reporte especial desde la ciudad de Atomayor del Rey, en cámaras, Palouski Brito, para Telenoticias, Odalis Vega.